Padre, te damos gracias porque estás aquí, sigues llamándonos, sigues invitándonos a acercarnos a ti siempre. En nuestra conversación que tenemos ahora, en esta oración, te pido que por favor nos guíes a donde tú nos quieres llevar. Amén, amén y amén. ¿Podéis alabarle una vez más con un aplauso? Podéis sentaros. Es maravilloso estar juntos hoy, poder conectar, crecer, entrar en la palabra de Dios y dejar que el Espíritu Santo trabaje en nosotros y a través de nosotros. Qué época más maravillosa en la que hemos estado, ¿verdad? Gracias por la alabanza, la dirección de la alabanza, grupo. El último fin de semana tuvimos Rio. Venga, mujeres. Rio fue la semana pasada. Fue increíble, lo sé, porque yo estuve ahí, me colé. Y algunos diríais que estabas tú haciendo ahí, ya yo controlando, ¿sabes? Viendo que todo funcione. Brandy me dijo, puedes venir y apoyar, y fue increíble poder apoyaros. Y el domingo también fue increíble aquí, dejar que el Señor hable a nuestros corazones. Vamos a empezar en una nueva temporada y sé que Dios nos está llevando a aguas más profundas donde tendremos que confiar en Él y tendremos que seguirle en los pasos que siguen adelante. Por favor, ora, continúa adorando. Porque estamos hablando de crear el futuro juntos y como comunidad de fe. Tal vez ya has estado en oración como parte de nuestra familia en esto, pero tenemos que continuar. Vamos a movernos de edificio en unos años, en unos 2 años o así. Y ha sido un milagro que podamos hacerlo, ¿no? Pero ahora es el tiempo de darnos cuenta de que todos somos parte de esto. Y cuando queráis, tenéis que empezar a preguntar, ¿cuándo puedo pintar? ¿Cuándo puedo romper algo? Habrá momento para poder servir, para ver tus músculos y cómo te pones en acción. Pero ahora mismo vamos a ver lo que Dios quiere hacer en este futuro que vamos a construir juntos. Y no sé si os acordáis que teníamos como un compromiso y no queremos machacaros, como está diciendo. No es algo, un compromiso conmigo, con la iglesia, es un compromiso entre tú y Jesús, y que 100% de la iglesia de ICB pueda dar algo financieramente, porque no es mi iglesia ni tu iglesia, es la iglesia de Dios y es la iglesia de la familia de Dios. Así que si tú eres parte, por favor, hay una carta que dice mi compromiso, lo llenas. Y si no lo has llenado, hay más afuera y lo puedes tirar. No hay lugar ni para tu nombre. No se trata de tener control de tu nombre ni nada, sino de que tú tomas esa decisión para caminar junto con todos en esto. Y os iremos dando información y estamos emocionados de poder hacerlo. Hay un grupo aquí que va a unirse al equipo. Van a liderar a los jóvenes, así que ellos son los líderes de jóvenes. Y estamos muy emocionados de ver lo que Dios va a estar haciendo a través de ellos y entre nosotros. Vamos a saltar ahora a una serie corta entre ahora y Navidades, porque se acerca la temporada de los churros y el chocolate caliente, pero una de las cosas que siempre es verdad en esta época son los regalos. Ya he empezado a tener conversaciones con nuestros hijos porque van a venir mis padres y los padres de Brandy después de 3 o 4 años que pueden venir aquí. Y mis hijos ya están empezando a hablar. ¿No es maravilloso que mi abuelito, mi abuelita van a estar aquí? Va a ser genial, ¿verdad? Estamos tan emocionados y están hablando como, ¿qué van a traer? ¿Van a traer algún regalo? Y yo, sí, supongo que traerán alguna cosa, pero tal vez te lleven a una tienda y me dejen elegir lo que quiero. Digo, bueno, puede ser. Pero en esta época siempre hablamos de regalos, ¿no? Pero el regalo más grande para nosotros es Cristo. Y celebrar quién es Él
los que les seguimos y confiamos en él. Tendríamos que hablar de los regalos que importan más en este tiempo. Así que próximos domingos vamos a hablar acerca de los regalos espirituales. Y algunos estáis como, ¿de qué va todo esto? Quiero romper un poco, o sea, desglosar un poco y traer tal vez un poco de sanidad a aquellos que hayan estado dolidos por justamente hablar de los regalos del Espíritu Santo. Son reales para todos nosotros y hay algunas cosas específicas que Dios querrá hablar a cada uno de nosotros. Y vamos a empezar a ver, y vamos a ver los regalos de Cristo. Si estás tomando notas, apúntalo, los regalos de Cristo. Si no has empezado, ahora saca tu móvil, empieza, nadie se va a dar cuenta. Uy, yo no estaba a punto, pero... Vale, ya está. Entonces, acordaros que hay regalos de Cristo. Vamos a empezar orando. Gracias por tu gracia, tu misericordia, la esperanza que viene de ti. Gracias porque tú estás vivo y bien vivo, que estás con nosotros siempre. Y has dicho en tu palabra que nunca te abandonaré, no te dejaré, siempre estaré contigo hasta el fin del mundo. Así que gracias porque hoy estás con nosotros. Jesús, te doy gracias porque por tu Espíritu nos estás hablando, nos estás llamando a lugares más profundos contigo. Aquellos que te hemos conocido por tiempo, queremos profundizar más. Aquellos que somos nuevos, recuérdanos que somos hijos y hijas tuyas y que hay verdad en todo esto que estamos hablando. Oro que realmente levantes y crees una nueva verdad en nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Celebramos en bautismo en el servicio anterior y fue una alegría aquellos que tomaron una decisión y un paso de fe, y vamos a tener tiempo para eso también. Hace unos cuantos años me acuerdo que Brandy y yo tuvimos un regalo y nos casamos y no teníamos nada. Y alguien dijo, voy a enviaros al Caribe para vuestra luna de miel. Os vamos a enviar al Caribe. En ese momento pensé, estoy tan contento de poder estar aquí en el Caribe, y fuimos a las Islas Caimán. Brandy había leído que cuando estábamos ahí tendríamos que hacer algo en concreto. Y dijo, tenemos que ir a este sitio que se llama la Isla de las Mantas, de la Manta Raya. Mi tío había trabajado como marinero y había cogido una manta una vez y le hizo mucho daño en la pierna, y era como una de sus leyendas, sus historias, vamos, más preciadas. Y cuando Brandy me dijo, vamos a ir a nadar con las mantarrayas, pensé, esto no, yo no quiero conocer a Jesús hoy, yo no quiero morir así. Y me dijo que no, que está todo controlado, vamos a un sitio en medio de la nada, y eso es como el principio de cualquier película mala, en medio de la nada, ajá, claro, nos van a matar, pero no, que vamos a ir y le vamos a dar comida, y has dicho que vamos a sumergirnos o morir con ellas. ¿De qué estás hablando, Brandy? A mí no me da mucho miedo muchas cosas, pero ese día no sé por qué tenía un montón de miedo. Y llegamos ahí y nos empezaron a traer como unas bestias, ¿no? Parecían bestias realmente. Y nos daban toques y nadaban alrededor de nuestras piernas. Y si me conoces, ves que llevo gafas. Y yo estoy así, sin gafas, no puedo ver nada en el agua, ¿no? Un metro más allá de mí no veo nada. Y me están atacando por todos lados. Y yo, ¡ay, Jesús! Estoy cantando yo. Y mi esposa en ese momento, que no era la mejor nadadora entre nosotros dos,
no nada como un pescado. Yo huelo a pescado, pero él ya no nada como un pescado. Pero ella está ahí abrazándolos, tirándose encima. Y yo, no, yo no estoy preparada para que te vayas. Y ella, no, estuvo como 2 horas y media ahí con ellas tomándose fotos. Pero había una mantarraya que no tenía la cola. Y le llamaban Stumpy, como que no tiene cola. Después de 2 horas y media que nos estaban dando golpes en las piernas y yo estaba paralizado, nos dijeron, ¿queréis una foto con el que no tiene cola, no, Stumpy? Y Brandy dijo, sí, claro. Y yo, sí, claro. Y nos teníamos que encontrar a Stumpy por ahí. Y de repente tenemos una foto con una mantarraya que no tiene cola. Y esa foto es tan diferente a la realidad que yo experimenté. Había una aventura que teníamos que vivir y a mí no me molaba nada y yo estaba en terror y paralizado. Pero ahora podría nadar con ellos y todo, pero en ese momento yo tenía miedo, mucho miedo. Y cuando estaba preparando este mensaje de hoy, estaba pensando, muchas veces mucha gente nos está viendo y dicen, ay, qué guay, se ven disfrutando de su trabajo, de su caminar con Dios. Pero para algunos es paralizante y les da un miedo terrible y piensan, nunca podré salir de este miedo y de esto que me paraliza. Los regalos de Cristo, el ministerio quíntuple, vamos a hablar de esto. El ministerio quíntuple es el regalo más grande que Dios nos ha podido dar. Es el la salvación uno y después el Espíritu que nos ha dado. Juan 14:15 dice, y yo le pediré al Padre y Él les dará otro Consolador para que los acompañe siempre. Y dices, en el versículo 12 dice, ciertamente os aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago también, él las hará y aún las hará mayores porque yo vuelvo al Padre. Aquí nos está diciendo Jesús, mira, si yo me voy, el Consolador vendrá, el Espíritu Santo vendrá y podréis ver cosas mayores que sucederán. El ministerio quíntuple que vemos en Efesios 4, del 11 al 16, si no lo has leído, tienes que leer Efesios 4. Es parte de nuestros deberes, ¿vale? Leer esta semana Efesios 4. No tarda mucho, la verdad. En el versículo 11 dice, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Aquí vemos que Dios nos da regalos, dones. Y no es que quiera decir que tú tengas todos los dones. Tal vez tengas algunos, sí, claro. Dice en el 14, así que ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanzas y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción, todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sosteniendo y ajustando por todos los ligamentos según la actividad propia de cada miembro. Vamos a ver el ministerio quíntuple. Quiero que escribas primero ministerio quíntuple y decir, yo recibí regalos, dones de Dios. Hemos sido regalados, dados estos regalos, estos dones. El profeta, el
apóstol, evangelista, el pastor y el profesor. Estos son los cinco: apóstol, profeta, evangelista, pastor, profesor. No sé cuál es tu historia de vida, pero cuando leemos estos cinco, muchas personas están intrigadas porque dicen, ¿esto qué quiere decir? Otros tienen momentos de alto estrés porque recuerdan cómo algunas personas usaron la palabra de Dios para crear una jerarquía y posicionar a gente. Y si tú eres esa persona, te entiendo muy bien porque yo viví eso. Yo viví como alguien vino y dijo, yo soy profeta Jim, ¿no? Llegaba, no nuestro Jim, pero que llegaban a nuestra iglesia diciendo, yo soy el profeta tal y tal. Y otro venía diciendo, yo soy apóstol tal, tal, tal. Y yo decía, bueno, yo quiero ver tu vida antes de que me digas. Esto no es para crear jerarquía, pero si tú lo has vivido y has sido dañado, te entiendo y lo siento. Dios quiere mostrarnos todos estos dones y hoy, si tú has sido dañado antes con esto, por favor, no arrastres contigo ese dolor, sino que pídele al Espíritu Santo que te empiece a sanar hoy, porque hoy queremos empezar a crecer en más profundidad de lo que quiere decir esto, y no jerarquía, sino qué quieren decir cada uno de estos ministerios y cómo bendicen el cuerpo de Cristo. Vemos cómo el don apostólico en la iglesia, incluso en el Imperio Romano, enviaban a los apóstoles de su propia enseñanza para traer la visión y el propósito y el cambio que querían a través de todo su imperio. No era una idea nueva, era una idea redimida que el Señor les dijo, ahora seréis vosotros mis apóstoles. Y vais a traer la esperanza de la salvación y etcétera. Entonces, es visionario la persona que es apóstol, que quiere expandir el reino. Nunca se satisface con el status quo. Y cuando estábamos hablando de esto como equipo, dijo Audrey, dijo, tienes que decirlo el domingo, ¿el qué? ¿El qué tengo que decir? Digo, no quiero decirlo. Y dice, sí, lo tienes que hacerlo en nuestro equipo. Tú eres el que tiene el don apostólico. A mí no me gusta que me llamen Apóstol John. Y si empiezas a hacerlo, te voy a decir, para. No me voy a poner una camiseta diciendo apóstol. No me hagas una camiseta que dice Apóstol Juan. No, 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 no. Pero es mi corazón ser pionero, pedir que el reino de Dios siga avanzando y que nunca nunca paremos de cambiar y transformarnos, porque cuando paremos, entonces ya no estoy yo aquí, no seré yo el que os está liderando como pastor. El que no se satisface con el status quo es como muchas veces me preguntan, John, ¿estás muy contento con lo que Dios está haciendo en ICB? Y les digo, sí, 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 estoy muy contento, pero no estoy satisfecho porque Dios quiere más. Dios, hay más gente que necesita conocer de Dios, más restauración, más sanidad, más alabanza, y tenemos que ver cómo el reino de Dios se expande. Así es como deberíamos ser en Jesús. Y no es una prueba. En nuestros grupos de comunidad veréis cómo a veces hablamos de los dones espirituales. Pero, cuando yo iba a grupos de comunidad, cuando hablábamos de esto, siempre salía pum a mí que yo tenía el don apostólico. Y no es un. Y tú, si estás aquí y tienes como algunos de estas cosas como yo, y dices, ahora vamos a hablar de profetas. ¿Qué quiere decir ser un profeta? Es el que conecta con el Espíritu Santo, el que conecta con el corazón de Dios, entiende lo que Dios está diciendo y trae el mensaje de Dios para edificar al cuerpo de Cristo. En 1 Corintios, habla de cómo el profeta habla para traer testimonio, para traer sanidad y edificación al pueblo. Si un profeta se acerca a ti para decirte lo que tú crees, él cree o ella cree que tú tienes que hacer o no hacer, eso no es. Hay veces que hay palabras que Dios trae que no queremos escuchar porque nos incomodan, pero normalmente nos tienen que llevar a un desafío para crecer.
Audrey tiene este don. Y por eso no quiero hablar con ellos. No, es broma. Es que ellos tienen este don que te levantan y que quieren que realmente crezcas en el reino de Dios y traen una palabra de ánimo de la palabra de Dios en ese momento. El evangelista viene y dice, tiene que haber las buenas noticias proclamadas a todos aquellos que no le conocen. Y el evangelista, cuando empieza a predicar, donde quiera que vayan, no pueden parar de hablar de Cristo. Y oigo a Jim decir amén, amén. Digo, amén. Sí, es verdad. Es que John es el evangelista donde quiera que vaya. En todo momento, él simplemente quiere que la gente conozca de Jesús. Y eso es maravilloso, es precioso. Ven, ven a conocer a Jesús. Hay esperanza. Y eso es algo importante. Pastores. Este es uno de los más aceptados. ¿Por qué? Porque tenemos la posición de pastor. Pero estoy hablando del don de pastorado, el regalo del pastorado. Aquellos que les importa, que cuidan, que quieren la sanidad de las personas, que quieren que la iglesia esté bien, amados, que puedan crecer. En nuestro equipo no hay nadie mejor que Brian Gómez y Ruthie para hacer eso. Son los corazones más grandes que puedas conocer. Yo tengo esta visión, esta estrategia y tenemos que hacer increíble. Y Brian dice, perdón, disculpa, ¿y la gente? Y yo les digo, sí, la gente estará bien con todo esto. Lo harán también animados. Pero Brian, a él le importa la gente, ¿cómo estarán? Y eso es un regalo de Dios, el ser pastor. Y el otro regalo, el otro don es el profesorado, el ser perdón, el que enseña, ¿no? Ellos están realmente cometidos a que entendamos lo que Dios ha dicho. Y se ha reído porque dice, entiendo este don muy bien porque vivo con uno. Porque Brandy es así. Ella puede desglosar las escrituras para que tú lo puedas entender hasta lo máximo. Y quiere decir que ahora tú tienes que pensar, necesito tener todos estos dones. No, Dios lo reparte. Algunos tienen estos, algunos tienen aquellos, algunos tienen ellos, algunos. Y está bien si algunos no lo tienen. Pero si ponemos en práctica nuestra parte, veremos una diferencia alrededor nuestro, en nuestra sociedad y en nuestra iglesia. Tenemos que ser equipados para poder hacer el trabajo que el Espíritu Santo tiene para nosotros. Y no tenemos que tener miedo de los dones espirituales que Dios nos está regalando. Estos regalos fueron dados para construir, para traer unidad. Por favor, escribe esto en tus notas. Para traer también ánimo. Efesios 12. Para equipar a la gente en servicio, para que el cuerpo de Cristo sea edificado, que podamos unirnos en la fe del Hijo de Dios. Y de este modo todos llegaremos a la unidad de la fe, lo que leímos antes, y el conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforma a la plena estatura de Cristo. Si hay cualquier regalo que trae desunidad, eso no viene de Dios. Y si no trae ánimo, incluso con corrección, para llamarte a caminar y ser quien fuiste llamado a ser por Jesús, si no cumple eso, no es de Dios. Así que si no cae en esa categoría, no lo uses. Si vienes de un pasado donde ha usado un don en contra tuyo, pídele al Señor que te sane de esa herida, porque no tenemos que tener miedo de los regalos de Dios. Estos se fueron dados para edificar, dar fuerza y ánimo al cuerpo de Cristo. Todos tenemos una responsabilidad. Escribe esto también, por favor. Somos responsables de usar estos regalos que Dios nos ha dado para vivir una vida de impacto y para construir un cuerpo maduro y ser aquellas personas que fuimos llamados a ser. Ves en las Escrituras, dice, voy a dar estos dones, estos regalos, y los vas a usar, ¿para qué? Para edificar, para
verterte en otras personas y lo vas a ver en próximos años, porque hay gente que ya tiene ese sueño de equipar a más y más gente en nuestra iglesia. ¿Y cómo se verá eso de 0 a 99 en nuestras vidas? El de desarrollar todo esto, el seguir practicando esto en nuestras vidas, porque cuando lleguemos al 100% ya estaremos con Jesús. Bueno, si conoces tu don, es hora de que lo uses, ¿vale? Y si no lo conoces, es hora de que busques cuál es tu don, cuál es el proceso para que realmente puedas usar los dones que Dios te ha dado y que te lleve al lugar donde Él te está llevando, te está guiando para ser usado por Dios. Estaba hablando con John, y si soy honesto con vosotros, he hablado de esto, de los dones, con muchas personas en un café y tal, y porque sé que somos de 95 nacionalidades diferentes y de un pasado diferente. Hemos hablado de esto más de una vez a lo largo de estos años, pero sentí del Espíritu Santo que me decía: no te avergüences de lo que ya fue, sino de lo que va a ser, en la verdad de lo que va a ser. La realidad es que Jesús nunca cambió y nunca cambiará a lo largo de la humanidad, aunque la humanidad cambie. Y si Él ha dicho, vamos a utilizar los dones, es hora de utilizar los dones. Y John y yo estábamos teniendo la conversación, como os estaba diciendo, por su cumpleaños le dieron muchos Legos y estábamos mirando los Legos, separándolos, viendo que... Y hay uno que es como el regalo máximo de todos los regalos. Es enorme. Es un Falcon de Star Wars. Y yo cuando era niño, yo súper quise uno. Y por eso estoy tan contento que Dios respondiera a oraciones a través de él. Pero si no lo sabes, lo vas a saber ahora. Hay en Star Wars, el Han Solo, que conduce esta nave espacial, que era la más chula del mundo mundial. Y la tiene aquí, porque es la última y tarda muchísimo en construirse. Así que para que no se abra y no se rompa, lo guardé y le dije: papá, no tengo un regalo que no hemos hecho todavía, que no hemos construido. Y yo le dije: ¿qué quieres decir? Y me dijo: sí, el Falcón Milenario, ¿dónde está? Y yo le dije: bueno, lo guardé para que estuviera seguro. Y le digo: ya, pero ¿dónde lo has puesto? Y le dije: vale, está al fondo del todo de mi armario. Y empezó a correr lo más rápido que pudo, lo sacó de allí y volvió directamente donde yo estaba y me dijo: papá, esto no se tiene que quedar en la caja, papá. Y me dijo: tendríamos que abrirlo y construirlo y usarlo y disfrutarlo. Así que, y sigue aquí en la caja, tenemos que abrirlo, papá. Y aunque sabía lo que él estaba diciendo, el Espíritu Santo también me tocó el corazón. Y me dijo: John, mis regalos no son para que se queden en la caja. No es para que los tengas y los ocultes en los armarios de tu vida, para que no tengas el tiempo o la habilidad o incluso la pasión para usarlos. Es el momento de sacarlos de la caja y usarlos, y vas a aprender lo que es caminar en estos dones, no por lo que te dijeron las extorsiones del pasado, sino porque vas a apasionadamente buscar lo que dice mi palabra y te voy a llamar a lo más profundo. Y John, hace unos cuantos años, 24 años, tenías mucho miedo, ¿te acuerdas de las mantarrayas? Y ahora sería muy diferente, ¿verdad? Pero yo te estoy llamando a un lugar para ir más profundo, para que abraces estos regalos, para que seas equipado a lo que Dios te está llamando y hacer una diferencia en lo que Dios está haciendo. Así que si Jesús está viniendo a ti, no es porque ya sabías algo, sino porque le necesitamos y te necesitamos.
Y ahora nos rendimos a ti, Jesús, porque queremos que realmente tú hagas algo nuevo en nuestro corazón, Señor. Y oro que hagas algo nuevo en cada uno de nosotros otra vez, a través nuestro también. Nos has dado regalos y no deberíamos tener miedo de esos dones, de estos regalos, pero son dados para ser usados, para que podamos cambiar el mundo donde nos has puesto, la iglesia donde tú nos has puesto. Vamos a pasar en un tiempo. Amén. Así que vamos a pasar en un tiempo de reflexión para pensar en nuestro, qué tenemos que cambiar en nuestro corazón. Pero antes de entrar en ese tiempo de reflexión, queremos parar y dar la oportunidad de que conozcas a Jesús. El regalo más grande que Cristo nos dio fue la salvación a través de la muerte en la cruz. Trajo esperanza para este mundo, para ahora y eterna. Y tal vez dirás, John, estás hablando de otros regalos, pero el primer regalo, que es la salvación, nunca lo acepté. Y si nunca lo has aceptado, ese regalo, hoy hay algo nuevo que está moviéndose en tu corazón y te está despertando el alma, y tal vez quieras tomar esa decisión. Tal vez no es que tengas todas las respuestas. No quiere decir ni siquiera que ahora lo sabes y lo entiendes todo, pero es tu primer paso de confianza en Dios. Y luego te ayudaremos con las preguntas que vienen. Pero hoy tal vez no eres esa persona, sino que eres una persona que dice, yo seguía a Cristo, pero hace mucho tiempo que no vivo para Él. Y tal vez yo realmente necesitaría empezar de nuevo. Y si ese eres tú, tengo una buena noticia para ti. Jesús ha estado esperando con los brazos abiertos aquí en casa para recibirte. Y quiero que cierres tus ojos, bueno, que todos cerremos nuestros ojos. No te voy a llamar por nombre ni nada. Voy a creer contigo, porque es la mejor decisión que puedes tomar en tu vida. Si este eres tú, que tú dices, yo quiero a Jesús en mi vida por primera vez o necesito un nuevo empezar en mi vida, por favor levanta tu mano porque quiero orar contigo. Gracias, te veo. Gracias, te veo. ¿Hay alguien más? ¿Alguien más que necesita empezar de nuevo? Te veo. Gracias. ¿Hay alguien que necesita un nuevo empezar en Cristo? Gracias, te veo también ahí atrás del todo, en el aquí en el balcón. Gracias. Te veo a ti también, gracias. ¿Alguien más que necesite un empezar de nuevo? Vamos a orar. Necesito un nuevo empezar con Cristo. Necesito reacomodarme contigo, Señor. Wow, es increíble, gracias. Todos aquellos que han levantado su mano, vamos a acompañarles todos con ellos y vamos a orar todos juntos, por favor. Señor Jesús, te necesito. Perdóname de mis pecados. Perdóname del pasado. Entra en mi corazón. Yo te acepto como el Hijo de Dios. Dame un nuevo empezar, dame esperanza y un futuro brillante, vida aquí y eterna. La Biblia dice que si pides a Cristo que entre en tu vida, eres nueva criatura en Cristo Jesús. Así que si has orado esto con todo tu corazón, bienvenido, felicidades, bienvenido a la familia, a casa. Y queremos ver lo que Dios hace a través tuyo y en ti. Ahí afuera hay un grupo que se llama Next Table y van a ayudarte con los próximos pasos en tu vida. No fuimos creados para vivir solos, sino para hacerlo juntos, y queremos trabajar y caminar contigo. Así que bienvenido a casa. Por favor, dirígete a ese Next Step Table. Mesa de Next Steps, los próximos pasos para recibir una Biblia, para recibir oración. Así que mientras pasamos un tiempo de oración, quiero que paséis un tiempo reflexionando sobre esto. ¿Cuáles son los regalos que debo usar? ¿Cómo me pide el Espíritu Santo que haga la obra del ministerio? Vamos a tomar tiempo para reflexionar sobre estas dos preguntas y luego volveremos en alabanza.